Las juezas y jueces de paz ayudarán a los habitantes de una comunidad a solucionar sus conflictos mediante procesos de diálogo y consenso ciudadano. Porque confían en su equidad, porque confían en que va a resolver las cosas a través del diálogo inicialmente, a través de la conciliación, y si no es así, a través de la aplicación y la solución de su criterio de justicia y equidad, dentro del marco de las competencias que se encuentran establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que sean sometidos a la jurisdicción de conformidad con la ley. En ningún caso podrán disponer de la privación de la libertad, ni prevalecerá sobre la justicia indígena. El señor juez de paz puede resolver asuntos cuya cuantía máxima sea de 5 salarios mínimos vitales y que tengan relación con arrendamientos, actos contractuales, deudas, conflictos laborales, situaciones que tengan relación con bienes y servicios, conflictos comunitarios, asuntos de linderos, ambientales, temas relacionados con aguas, problemas familiares. Conozcamos los casos en la que la comunidad no puede acudir al juez de paz. Estos son la violación de los derechos, entendiéndose como derechos todos aquellos que se encuentran establecidos en la normativa vigente en nuestro país y aquellos que se encuentran reconocidos por nuestro país y que se encuentran establecidos en acuerdos internacionales. Delitos. El señor juez de paz no puede conocer delitos. Asuntos de alimentos, el señor juez de paz no puede conocer asuntos que sean referentes a pensiones alimenticias, tampoco conflictos que tengan la característica de ser penales y aquellos de violencia o maltrato intrafamiliar. Informa Ángel García.